El chofer de este vehículo se llevó el susto de su vida al ver cómo su única herramienta de trabajo comenzó a incendiarse de un momento a otro. Él se encontraba estacionado en la cuadra 12 de la avenida Teodoro Valcárcel sin imaginar lo que ocurriría con su auto. El conductor, quien optó por no brindar declaraciones, sostuvo que un cortocircuito en el balón de gas del vehículo fue la causa del siniestro. ¿Has hecho un cortocircuito? Sí, cortocircuito. ¿Qué pasó? ¿Estaba manejando o estacionado? No, yo no estaba manejando. ¿Ha sido un corto? Porque algunos dicen que ha sido que la extorsión. No, ha sido un cortocircuito del gas. ¿Del gas? ¿Alguien ha salido quemado, herido? No. ¿Cuándo ha sido? Hace 2 horas. Bomberos apoyados por gente de Serenazgo acudieron a apagar las llamas. Después de unos minutos, el vehículo fue llevado a la comisaría de La Noria.